¿Qué televisor me compro? Prólogo. Bueno, ¿y quién soy yo para deciros qué televisor os tenéis que comprar? Por eso, este reportaje lo tenéis que ver como una ayuda, sugerencia o punto de vista a tener en cuenta con la elección de vuestro próximo televisor, si creéis conveniente. Aparte de mis estudios en electrónica, me avalan mis más de 20 años en el sector de la electrónica de consumo, viéndolo evolucionar desde el principio de la transistorización, lo cual creo que me capacitan para elaborar esta especie de guía que a lo largo de estos minutos espero sea de vuestro interés y agrado. Sin más dilataciones, vamos allá. Empezamos. Con el perdón y el permiso de algunas marcas de muy alta gama como Loewe, Bang & Olufsen, Mitsubishi o la ya no tan reciente política de Philips de solo fabricar también ya gama alta, esta guía solo va a tratar de los televisores de gama media y baja, que posiblemente representen alrededor del 90% de las ventas. Cuando compramos un televisor, una de las características más importantes debería ser qué pantalla tiene, características, tecnología, lugar y método de fabricación, resolución, luminosidad, colorimetría, etc. Porque, por ejemplo, hoy en día todos sabemos ya que lo más importante en una cámara de fotos no es la mayor cantidad de megapíxeles, sino su óptica, lo que capta la imagen. Pues parece lógico que en un televisor lo más importante sea la pantalla, que es el lugar donde se reproduce la imagen. Tipos de pantalla. Aquí es donde hay mayor confusión, ya que debemos diferenciar dos conceptos importantísimos que marcarán la calidad de nuestro televisor: tecnología usada en la pantalla y calidad de la tecnología adoptada en la pantalla. Tecnología usada en la pantalla. Al igual que en los coches, motos, ordenadores, teléfonos, cámaras, el método de fabricación de las pantallas de televisión cambia. O sea, la tecnología usada en su fabricación evoluciona. A lo largo de los años han pasado de ser de tubo de rayos catódicos TRC a plasma, LCD, TFT, LED y las tecnologías futuras o venideras, OLED, AMOLED y las que vendrán. Por ello se podrían deducir dos cosas: que tecnologías viejas o obsoletas se verán peores y serán más baratas, y las pantallas con tecnologías nuevas se verán mejor y serán más caras. Calidad de la tecnología adoptada en la pantalla. Aquí partimos de la base que no podemos mezclar manzanas con plátanos. O hablamos de manzanas o hablamos de plátanos. De ahí que, por ejemplo, voy a hablar de la tecnología LED, que naturalmente es interpolable a cualquier otra tecnología. ¿Todas las pantallas LED son iguales? No. Esto es de cajón. Pueden tener más o menos LED dentro de la pantalla y la calidad de cada LED puede ser mayor o menor. Debe de quedar clarísimo que cuanto más LED tenga la pantalla y estos sean unitariamente de mayor calidad, el panel dará mejores colores, contrastes, luminosidad, etc. Y por tanto, ese panel será más caro. Con las nuevas tecnologías OLED y derivados, igual. Son transistores TFT de menor consumo y flexibles, sí. En un futuro, los televisores se podrán enrollar y transportar debajo del brazo. Pues eso, cuantos más transistores tenga una pantalla OLED y estos sean de mayor calidad, mejor se verá la imagen y más cara será. Aquí, en OLED, está un pelín más claro. Tenemos OLED, AMOLED y Super AMOLED. El televisor lo queremos para ver las cadenas de televisión. Posiblemente de todos los extras que pueda llevar el televisor, nunca o casi nunca los utilizaremos. El 98% de su uso será para ver la tele. Lo único, tal vez importante, es que tenga dos o tres entradas HDMI, que son los sustitutos del euroconector para conectarle periféricos, tales como ordenadores, Blu-ray, etc. Y salida de sonido, tanto para cascos
combo para un sistema de sonido externo. Todo lo demás, si lo tiene, bien, pero si no lo tiene, no pasa nada, ya que bajo mi punto de vista son adornos totalmente innecesarios. Como explicaré en un futuro reportaje, conectándole un portátil de gama media, lo tenemos todo. Entonces, en la fabricación de nuestro televisor ya nos queda la estética del televisor, lugar de fabricación y asistencia postventa. La estética del televisor. El televisor lo tenemos que ver todos los días. Parece lógico que su diseño nos guste, encaje en la decoración de nuestro comedor o habitación. Ese acabado, esas líneas, queremos que nos dure muchos años, que menos que nos guste físicamente. Lugar de fabricación. A día de hoy, las marcas y lugares de fabricación son japonesas como Sony, Panasonic, Sharp, coreanas, Samsung, LG y chinas. Aquí hay un poco de lío entre marca, diseño y fabricación, ya que a veces la marca parece que es europea o americana, pero su fabricación es china. Y en China hay muchos o varios niveles de calidad en la fabricación. Según pague la marca, la fabricación en China es mejor o peor. Un claro ejemplo lo tenemos en el iPhone. El iPhone, su fabricación es china. Calidad de fabricación máxima. Otro ejemplo, en el otro extremo, lo tenemos en los televisores de saldo que suelen venderse en la mayoría de supermercados. Baratísimos, con tecnologías con niveles de calidades bajísimas. Finalmente, hay otros lugares de fabricación, como por ejemplo Turquía, con su marca Beko, que por cierto, en estos momentos fabrica los televisores Grundig o la India. ¿Y esto qué tiene que ver con la elección del televisor? Aparentemente o por fuera poco nada, pero internamente las calidades de los materiales, plásticos, cristales, pinturas, conectorización, funcionalidad del equipo, sistemas de menús, facilidad y usabilidad del mando a distancia, en definitiva, calidad del televisor en sí y su facilidad de uso, ya que más tarde o más temprano deberemos de buscar las cadenas y ordenarlas, o ajustar los colores. Y la verdad que hay televisores con softwares de programación muy arcaicos, totalmente desfasados. Asistencia postventa. Finalmente, os voy a hablar un poco de la asistencia postventa, ya que nuestro televisor, desgraciadamente, llegará un día que se rompa, o simplemente necesitemos actualizarle su firmware para cualquier cambio o actualización del sistema de televisión, o lectura de los archivos de vídeo o audio que se reproducen o graban a través del USB, o simplemente cualquier consulta técnica que necesitemos. De ahí que yo considero oportuno que la marca de nuestra futura televisión tenga página web, a ser posible en español, así como números de teléfono, tanto de atención al cliente como de servicios técnicos. Conclusiones. Llegados a este punto, toca enumerar a las conclusiones que hemos llegado. No hay que dejarse camelar por los adornos o extras del televisor. Lo más importante es comprobar las características del panel o pantalla. Con las televisiones pasa igual que con los ordenadores. Si el televisor es sospechosamente demasiado barato, es bien seguro que sea un modelo viejo, desfasado y descatalogado, con tecnología muy antigua. Si es excesivamente caro, tiene lo último tecnológicamente y dentro de unos meses su valor decaerá un 35%. O si lo compramos caro, lo mismo, en unos 7 meses valdrá un tercio menos. Pagaremos la novedad y el pato. Pero ojo, que encima puede que compremos una tecnología nueva que no se instaure, o sea, sin futuro, con fecha de caducidad. Si los precios que barajamos no difieren mucho, son los televisores actuales, con su justiprecio, en función de su lugar de fabricación y calidades. Ya que aquí pasa como los coches. No cuesta lo mismo fabricar un coche en Alemania que en España, por desgracia. Pues en los televisores, no cuesta lo mismo fabricar un televisor en China que en Japón, también por desgracia.